Son ucranianas, ucranianos residentes en Canarias. La mayoría ha huido de la guerra. Hoy han salido a la calle, en Las Palmas de Gran Canaria, para conmemorar los 33 años de la independencia de su país de la Unión Soviética. Una efeméride que coincide con 30 meses de la invasión rusa. Piden el fin de la guerra. A mostrar al mundo que Ucrania existe. Ucrania es un país independiente y libre. Llegué a 2 años cuando la guerra empezó. Yo vivo en España 2 años con hermana y madre, padre en Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta mañana en El Hierro, casi medio millar de personas se han concentrado en contra del futuro Parque Nacional Marino en el Mar de las Calmas. Temen que si se lleva a cabo pueda afectar a sectores claves en la isla. Abogados expertos en medio ambiente aseguran que las restricciones pueden acabar beneficiando al sector pesquero. Sí, esto se va a estar manejando desde Madrid. Nosotros aquí no vamos a tener ni voz ni voto. Díganos claramente qué es lo que quieren hacer, en qué nos va a beneficiar, en qué nos puede perjudicar. Si se va a permitir que la pesca artesanal siga pescando, yo creo que va a ser positivo. En Arrecife, en Lanzarote, una persona ha sido hospitalizada con pronóstico grave al sufrir una agresión con arma blanca. José María de Pais. Los hechos ocurrieron esta mañana en el barrio de Argana Alta. Por motivos que se desconocen, una persona fue apuñalada, teniendo que ser trasladada de urgencia al hospital Dr. José Molina Orosa en Arrecife, donde se recupera de sus heridas. Una nueva estafa a través de WhatsApp ha puesto en alerta a los usuarios. Primero hacen una llamada en la que piden que manden un mensaje a un número y luego les hacen participar en una encuesta, todo con el fin de hacerse con su dinero. Te dicen, tengo algo importante que decirte, háblame por WhatsApp. Y tú le hablas por WhatsApp y es como una ciberestafa que te dice, sí, únete a mi negocio y pues así te haré ganar dinero y todo eso. Y hay gente que cae por lo visto porque últimamente me han llamado igual 5 veces este mes. Y este es uno de los principales actos de las fiestas de la Virgen del Pino en la isla de La Palma. La feria de ganado atrae cada año a profesionales que ponen en común las novedades de un sector clave en la economía palmera. Señal en directo del festival Summer Sound, que se celebra en la playa de Gran Tarajal, en Fuerteventura. Es una cita que disfrutan más de 5.000 personas, según la organización, y que tiene entre sus platos fuertes a El Vega, que actúa en unos momentos. La comunidad ucraniana en las islas ha salido a la calle hoy, lo hacen para pedir el fin de la invasión rusa y además porque hoy justo se conmemoran 33 años desde que el país se independizó de la Unión Soviética. Es un aniversario que llega en medio de una guerra que deja miles de fallecidos y desplazados desde hace 30 meses. Celebran sus más de 3 décadas de independencia. Aquí estamos para apoyar a Ucrania. En la lucha, porque hay que luchar por la independencia, hay que luchar por la libertad. Pero alzan la voz porque no quieren que se olvide lo que está padeciendo su país. Nos reunimos para decir, somos, estamos y queremos paz en nuestro país. Victoria llegó hace poco más de 2 años a Gran Canaria huyendo de la guerra. Vive preocupada por los seres queridos que dejó allá. Todos los días viendo las noticias como... que no pase nada, que por favor que no pase nada con ellos. Ellos se suman al medio centenar de ucranianos y ucranianas que se manifestaban esta tarde en la capital Gran Canaria. Mostrar al mundo que Ucrania existe. Ucrania es un país independiente y libre. España con Ucrania, unidad, coraje o resistencia son algunas de las palabras que reflejaban sus pancartas. Dar luz, un poco de luz a nivel informativo, porque tristemente se ha visto desplazado por otro... conflictos y parece un poco olvidado. Anastasia nos cuenta que llegó a las islas cuando empezó la guerra, tuvo su niño aquí, desea volver a casa y que acabe cuanto antes este infierno. Ellos son un ejemplo de lucha, lograron una independencia, ahora quieren acabar con una guerra que se ha llevado por delante la vida de miles de ucranianos.
Es la oración de Volodymyr Zelensky y su esposa por Ucrania. Rezan por un país que hace 33 años se convertía en Estado independiente, en el día precisamente que les recuerda que hace 30 meses que esa independencia peligra. Hace 913 días que Rusia desató una guerra contra nosotros. No solo violó nuestras fronteras soberanas, sino también los límites de la crueldad y el sentido común, explicaba el presidente ucraniano. El 24 de agosto de 1991, Ucrania salía de una Unión Soviética debilitada, a punto de desaparecer. La lucha se ha reavivado y así lo recuerdan estos 115 soldados recién liberados por las fuerzas rusas. Han recuperado su libertad en el día que más que nunca Ucrania celebra su independencia. Por sus propios medios arribó al puerto de la Restinga un cayuco con 49 personas a bordo, todos hombres, y en aparente buen estado de salud. En el Hospital del Hierro siguen ingresados 6 de los migrantes del cayuco que llegó ayer con 2 personas fallecidas. Se elevan a 20 los migrantes que han muerto en lo que llevamos de año intentando llegar a las costas herreñas. Y 24 horas después de que Pedro Sánchez se comprometiera desde La Palma a seguir negociando con el PP para que apoye la reforma de la ley de extranjería, Alberto Núñez Feijóo endurece su discurso. Ha culpado al gobierno de dejación en función de materia migratoria. Desde el gobierno, la ministra de Ciencia e Innovación ha pedido a Feijóo que abandone el discurso de ultraderecha. Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, debemos de rechazar esa inmigración ilegal. Hablamos de más de 6.000 niños y niñas que a día de hoy esperan en Canarias a que el Partido Popular tenga un poco de humanidad y de decencia y, por tanto, se convierta de nuevo en un partido de Estado y se acerque más al centro y menos a la ultraderecha, que es donde está posicionado. Y críticas en el Hierro ante la incertidumbre que supone la futura creación de un parque nacional marino en el Mar de las Calmas. Esta mañana 500.000 de personas, según la organización, se han manifestado en contra de su creación. Cientos de personas se han manifestado esta mañana frente a la delegación insular de la Administración General del Estado en el Hierro en contra de la tramitación del Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas. Salimos a la calle a decir basta. Siéntense a negociar si lo que, qué es lo que quieren poner, díganos claramente qué es lo que quieren hacer, en qué nos va a beneficiar, en qué nos puede perjudicar. Poca información y transparencia en todo este procedimiento. Bajo el lema "El Hierro no se vende o la isla dice no al Parque Nacional", aseguran que se ha hecho sin contar con la opinión de la sociedad herreña. Que seamos nosotros, la sociedad herreña, la que decidamos si es bueno o es malo para la isla. Piden más información sobre cómo afectaría sectores claves como la pesca y el buceo. No vemos cubiertas las garantías de futuro de nuestro sector, de la permanencia sobre todo a largo plazo. No queremos estar lidiando con otro tipo de administraciones. Ya tenemos Turismo Activo, Gobierno de Canarias, Administraciones de Madrid, y si esto se va a estar manejando de Madrid, nosotros aquí no vamos a tener ni voz ni voto. Durante la manifestación se recogieron firmas para pedir más transparencia y se leyó un manifiesto. Nosotros hemos sido valientes y hemos dado un paso. Con una extensión de más de 24.000 hectáreas y una extraordinaria biodiversidad, el Mar de las Calmas en el Hierro está cada vez más cerca de convertirse en el primer parque nacional exclusivamente marino del país, una característica que lo distingue administrativamente de los otros 16 restantes que actualmente conforman la red de parques del Estado. La característica principal de estos parques es que son declarados por el Estado como los parques nacionales terrestres, pero su gestión también va a corresponder al Estado, no va a corresponder a la comunidad autónoma. Un espacio natural que pasaría a ser además un área marina protegida, algo que afectaría directamente a una buena parte del sector pesquero. Básicamente se va a restringir, por lo que he leído, todo lo relacionado con la pesca, en este caso recreativa. Pero qué cambio, dicen los expertos, podría ser muy beneficioso para el resto. Realmente el sector de la pesca pasa un momento complicado, pues en muchas ocasiones por la falta de recursos. Si se va a permitir que la pesca artesanal siga pescando, yo creo que va a ser positivo. Eso sí, toda aquella actividad que se desarrolle en este entorno estará sujeta a un control muy exhaustivo. Deberá ser objeto de un análisis de la compatibilidad con la protección de los sistemas naturales que se detecten y regular con posterioridad. Todo con el objetivo de salvaguardar la riqueza de esta joya del litoral herreño que está a solo un paso de convertirse en el quinto parque nacional del archipiélago. Las mareas vivas están provocando grandes rebozos.
Unas mareas que han traído consigo además plásticos y basura a la playa de Las Canteras, en la capital Gran Canaria, tapones, microplásticos, maderas y bolsas de plástico son algunos de los residuos que se están acumulando en la zona de la Sisser. Varios bañistas señalan que dentro del mar también se han encontrado basura. Con este mar de fondo se producen mareas más grandes a las que se suma el fuerte oleaje. En esta época se le conoce como las mareas del pino. Trae muchísimos plásticos a la orilla. Hay bastantes también en el mar. Si todos contribuimos y recogemos todo lo que vemos, pues mucho mejor. Lo estaba recogiendo y vi esto y dije, buah, a lo mejor los peces se pueden aquí atrapar. He recogido plásticos, mucho plástico. Pues unas mareas vivas que nos van a acompañar durante los próximos días. Un oleaje afectado también por el viento. Tamara, Jorge, mañana tendremos un buen día para ir a la playa, ¿o no? Pues Fátima, si quieren disfrutar de cielos despejados todo el día, les recomiendo desplazarse hacia el sur de las islas. En estas costas tendremos cielos despejados. Además, la marea va a estar en buen estado y el viento apenas se notará. En la cara norte veremos cielos nubosos, sobre todo por la mañana. A partir de mediodía, eso sí, predominará el sol. Algunos intervalos en el sur de las occidentales y también en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. En la Graciosa los cielos estarán totalmente cubiertos. Y atención, porque el viento seguirá soplando fuerte en extremos noroeste y sureste. Además, las temperaturas moverán entre los 30 a 32 grados, Fátima, por lo que mucha precaución en zonas del sur. Les ampliamos toda la información en unos minutos. Importante esas altas temperaturas, Tamara, gracias, sobre todo en esta época del año que ponen en jaque nuestra biodiversidad. En Gran Canaria cada vez hay más cabras y ovejas bomberas. El proyecto Gran Canaria Pastorea aumenta este año las hectáreas en las que los animales pueden pastar para prevenir incendios forestales. Esta iniciativa, reconocida y premiada por Europa, cuenta con la implicación de más de una treintena de familias ganaderas. Sonia es pastora en Gran Canaria y sus animales contribuyen a reducir la biomasa en Santa Brígida, evitando así la propagación de incendios forestales. Como Sonia, hay 35 personas más que realizan esta función en la isla. Cubren 2.056 hectáreas y sobre todo se centran en cumbres y barrancos. Los puntos más malos es un barranco porque tiene su propio clima y origina un fuego que caminaría muy rápido. Pero ahí entran en juego sus 200 cabras y ovejas, pastan por zonas delimitadas en el proyecto Gran Canaria Pastorea, sirviendo de cortafuegos. Además, una de las cabras del grupo, Sinchan, lleva un GPS que monitoriza el rebaño. El cabildo y medio ambiente en todo momento sabe dónde están las cabras comiendo. Y entonces ellos nos dicen, mira, cuando estás cerca de un colegio o de una zona de casa, pues ahí nos dicen que bajemos más, que tengamos malos animales. Quiere decir, para que haya menos masa forestal posible. Con este dispositivo no solo se sabe la superficie final pastoreada, sino también se conoce en qué zonas hay que incidir más. Este programa, el de las cabras y ovejas bomberas, forma parte de Gran Canaria Mosaico, cuya finalidad es prevenir incendios forestales fomentando un paisaje diverso. Y una semana después de su inicio, el fuego de Fataga ya ha sido extinguido. El incendio de este verano en Gran Canaria quemó 18 hectáreas, especialmente palmeral y cañaveral. Las llamas alcanzaron en las primeras horas un perímetro de 2,5 kilómetros, llegaron al límite del pinar de Ayagaures, pero la rápida intervención de los bomberos y medios aéreos fueron claves para su control y estabilización. El Cabildo de La Palma ha aprobado por unanimidad un nuevo protocolo para emergencias por incendios forestales. El objetivo es garantizar una movilización de los recursos para que sea rápida y eficiente en caso de incendio y además garantizar la seguridad para los equipos implicados en las labores de extinción. La policía alemana no descarta que los apuñalamientos que causaron 3 muertos y 8 heridos en un festival que se celebraba anoche en la ciudad de Ohlingen, en el oeste del país, sea un acto terrorista. De momento, un joven de 15 años ha sido detenido, aunque se cree que no se trata del atacante. Señalan que podría haber tenido conocimiento previo del suceso. Los palestinos de la ciudad de Hamad en Gaza han comenzado a regresar hoy tras la retirada de fuerzas israelíes. Los ataques tienen a la población de Gaza recluida en poco más del 10% del territorio en condiciones infrahumanas, mientras crece la presión en Israel en favor de una tregua. Pues así quedaba la zona afectada por un incendio en el restaurante Las Camelias en el sur de Gran Canaria.
El fuego se originaba este mediodía en la campana extractora del establecimiento, pero pudo ser sofocado a tiempo de ir a peor por los bomberos. No hubo heridos, pero en el alojamiento colindante han tenido que ventilar durante horas. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han recuperado en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria, 4 coches robados. Los robaron en Francia y los pretendían trasladar al continente africano. Unos vehículos valorados en 300.000 euros que se van a devolver a sus dueños, mientras que se están buscando a los responsables del envío a Canarias. Y estas son imágenes grabadas esta tarde en la zona de Masca, en Tenerife. Un pequeño derrumbe sorprendía a varias personas que se encontraban en la zona de las embarcaciones de recreo. Las piedras han caído sobre una pequeña playa que estaba vacía. No hay que lamentar heridos. En Arrecife, una agresión con arma blanca ha dejado a una persona en el hospital. José María de Pais, la víctima, se encuentra en estado grave. Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Aires de Lima, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife. Un varón fue agredido con arma blanca. Los motivos aún se están investigando. Al lugar de los hechos acudieron agentes de la policía local de Arrecife, la Policía Nacional y una unidad del Servicio de Urgencias Canarios, que trasladó al herido de gravedad al hospital Doctor José Molina Orosa, donde ahora mismo se está recuperando de sus heridas. Es la Policía Nacional quien se ha hecho cargo del caso. El pago con tarjeta se consolida como el método de pago más utilizado en España. Ha crecido en el último año un 13%. Según los datos del Banco de España, solo en los 3 primeros meses del año se realizaron más de 23 millones de transacciones. Su uso se ha disparado tanto que, aunque algunos se resistan, yo prefiero el dinero en efectivo. Me gusta más el dinero en mano. La tarjeta es ya el método de pago más utilizado en España. Para todo. El efectivo murió. El efectivo ya murió. Un gesto que de media se repite en nuestro país unas 270 veces por segundo. Solo en los 3 primeros meses del año, el Banco de España contabilizó cerca de 23 millones y medio de transacciones con tarjeta. Récord también para el pago sin contacto, el contactless, que se ha incrementado en 2 años más de un 18,5%. Me es más cómodo pagar con la tarjeta. Como pago con el móvil también, con el reloj y demás, me es más fácil. Pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado en el uso, especialmente el tema del contactless, que se pagan cantidades de forma automática sin tener que usar el PIN, pues hay que repasarlas todas muy bien. También hay casi un 3% más de tarjetas en circulación en España, 91 millones de unidades, de las que más de la mitad, en torno a 50 millones, son de débito. Lo que denuncian, sigue en descenso, es el número de cajeros, que a veces es inferior y que muchas veces nos cuesta si estamos fuera de nuestro lugar de origen, porque tenemos que sacarlo de otros cajeros que tengan comisiones. Desde 2008 se han suprimido en España en torno a 18.500 cajeros. Una nueva estafa a través de WhatsApp ha puesto en alerta a los usuarios. Primero hacen una llamada, en ella piden que manden un mensaje a un número y luego les hacen participar en una encuesta. Les damos algunas recomendaciones para evitar engaños de este tipo. Suena el teléfono y al otro lado... Tengo algo importante que decirte, háblame por WhatsApp. Y tú le hablas por WhatsApp y es como una ciberestafa que te dice, sí, únete a mi negocio y pues así te haré ganar dinero y todo eso. Y hay gente que cae por lo visto porque últimamente me han llamado igual 5 veces este mes. Y no es al único, es la última estafa que actúa a través de las terminales móviles y WhatsApp. A través del WhatsApp se abren montones de vectores en sí para podernos estafar, ¿no? Pueden hacer un montón de cosas. Entonces lo que siempre van a hacer es intentar llevarnos al WhatsApp, ¿no? Para evitar ser víctima de estas estafas, los expertos recomiendan... bloquear los números y no hacerle caso a nadie, y también no pinchar nunca en enlaces que nos hagan llegar. La mayoría de los usuarios pone en práctica sus propias medidas de seguridad. Sin sospecho no hago caso. Desde que veo que me mandan algún mensaje con un enlace que no comprendo y tal, lo elimino. Ni contesto ni quiero saber nada. Los expertos alertan del aumento de ciberestafas que se valen de la inteligencia artificial y el deepfake como principales herramientas para llevar a cabo sus engaños. Al menos un centenar de personas está planteando denunciar y hacerlo de forma colectiva por estafa a una empresa de depilación y estética en Gran Canaria. Aseguran que cerró sus puertas sin avisar, dejándoles con el tratamiento a medias. Entre los afectados, a quienes deben seguir pagando, aunque se han quedado sin el servicio.
Son algunos de los más de 100 afectados por el cierre sin previo aviso a sus clientes del Centro de Estética y Depilación Blumy Clinics en Gran Canaria. A todos les han dejado con el tratamiento a medias y con una deuda a la financiera. La financiera además pues no se hace responsable de lo que haya pasado con la empresa y esos recibos se seguirán emitiendo, por lo tanto tendré que seguir pagando el tratamiento que no se me pueda realizar. El tratamiento era unos 700 y algo, lo financié, que me quedan dos pagos por hacer, no se hacen responsables. Yo pagué un total de 1.400 euros al contado y bueno, entiendo que cerca de casi el total es lo que me tendría que devolver, solo me he dado dos sesiones. Esta es la única información que han recibido. Un correo electrónico para las incidencias y un cartel que señala que la empresa se encuentra en concurso de acreedores para su liquidación. El teléfono me sale como que está pagado fuera de cobertura. No consigo contactar con ellos ni por WhatsApp ni por teléfono. No contamos ni con un contrato firmado donde demuestre el número de sesiones dadas ni nada por el estilo. Javier es otro de los afectados. Señala que le quemaron la piel con el láser. Fui a un dermatólogo particular porque estaba esperando por el dermatólogo de ellos, y no me han llamado en mes y medio. Llevar lo que es la factura y enseñarle lo que es la pomada que me han mandado y demás, y lo veo cerrado. Consumo recomienda que se denuncie estos casos ante las autoridades competentes porque podría tratarse de una estafa. Con respecto a la empresa, nos hemos puesto en contacto con ellos, pero aún no hemos obtenido respuesta. Los bulos difundidos en redes tras el asesinato del pequeño Mateo el pasado fin de semana en Toledo han vuelto a poner de actualidad la necesidad de impulsar medidas para prevenir la desinformación. Y es que la información es un derecho fundamental que está amenazado también por un desinterés informativo que, según estudios recientes, ha alcanzado un récord histórico. Nunca estar informados ha sido tan fácil. Sin embargo, el desinterés por la información es cada vez mayor. Según el último estudio del Instituto Reuters en España, ese desapego supera ya el 37%. Yo creo que crucial es, frente a la prensa tradicional, la gran apertura que ofrece Internet. Internet lo que hace es facilitar las relaciones sin profundizar en ella. Se creen que están informados porque les llega determinado tipo de titulares a través de las redes sociales muchas veces. El legado de los 140 caracteres, ¿no? La inmediatez del titular. El gran problema es que no entienden lo que sucede. Informarse es un proceso más complejo. Estamos generando una sociedad que está informada, pero está informada defectuosamente. Y es aquí donde todos, ciudadanos, pero también políticos y medios de comunicación, tenemos que hacer autocrítica. Los medios de comunicación están generando una gran cantidad de productos informativos que van a satisfacer esas demandas. Se están abandonando las piezas en profundidad. En las redes sociales nos encontramos con lo que hay en los posts, digamos, y se le da el clic, al like, y ni siquiera se entra a la página. Esto no se cambia con una ley, no se cambia con pedagogía. Llegó para quedarse y habrá que ver cómo contrarrestar los bulos y cómo contrarrestar la sobreinformación. En 2013 solo un 28% de la población se informaba a través de las redes sociales. Hoy más del 72% recibe las noticias online. En Tejina, en Tenerife, este sábado han trabajado en los preparativos de sus tradicionales corazones. Vecinas y vecinos de calle Arriba, calle Abajo y El Pico han preparado el enramado y la decoración con frutas y tortas de harina. Mañana van a lucir su obra en el día grande de estas fiestas laguneras. En La Palma continúan con los eventos de las fiestas trienales de la Bajada de la Virgen del Pino. Hoy el centro del paso se ha convertido en el protagonista, lo ha hecho con la celebración de la Feria Insular de Ganado. A lo largo de los años, el paso ha contado con una fuerte tradición agrícola y ganadera, un municipio que este sábado se ha convertido en el epicentro del sector primario. El paso siempre ha sido un municipio agrícola y ganadero y se pretende que las generaciones futuras pues sigan vinculándose con sus familiares, y que aunque es duro, porque es verdad que el campo es muy duro, también es verdad que en los últimos años podemos ver una mecanización importante en esas faenas agrícolas que antes eran de una dureza extrema, y ahora pues afortunadamente tenemos máquinas, tenemos cosas que nos permiten que las cosas se lleven de otra manera. Los asistentes han podido disfrutar a lo largo del día desde exhibiciones de ganado, pastor garafiano y ovino, hasta concursos de arrastre. Las ferias son bonitas porque son tradición de nuestros antepasados, y una de las cosas que donde nos reunimos todos los ganaderos pues 4 o 5 veces en el año, donde nos vemos, nos saludamos, comemos juntos y pasamos un buen rato. Y es una de las cosas que se debe de mantener porque es lo que nos han dejado nuestro pasado y no sería conveniente que se perdiera.
un evento que refuerza la importancia del sector con el objetivo de preservar la tradición y cultura palmera. Las fiestas del pino son de las más importantes también en Gran Canaria. Empiezan mañana con la feria de ganado, aunque el pregón es la semana que viene. Ya está todo listo, aunque sus días centrales son el 7 y el 8 de septiembre. Estos días hay peregrinos que se acercan a la basílica, hacen su camino hasta la Villa Mariana para rendir homenaje a la Virgen y cumplir con sus promesas. Soy de Telde, ¿vale? Y vengo porque quiero hacer una promesa a la Virgen del Pino antes de la fiesta. Vengo antes de que venga la mayoría de la gente, porque ahora es mucho más tranquilo. A cumplir las promesas, aunque el día 7 venimos también con más amigos. Aprovechamos las vacaciones también. Pues a las 6:30, para llegar a Tamaraceite, dejar el coche allí y venir caminando. Incluso hasta nos llovió un poco, pero poquito. Y muy agradable. Visitamos primero a la Virgen, que es lo principal, y después nos fuimos a tomar el tradicional bocadillo de chorizo con nuestro refresquito de clipe. Y aunque no es la época, Fuerteventura ha celebrado hoy un peculiar carnaval, Caleta de Fuste. En el municipio de Antigua se ha llenado de color de las comparsas que han desfilado al ritmo de la batucada. Es un carnaval de verano que ha contado también con actuaciones en directo, con las canciones míticas de Ava Queen y Mar Anthony. Entre lo que pesa, el calor, los tacones, es complicado, pero si te gusta, ahí lo lleva. Me encantó, fue una experiencia súper divertida porque estuvimos bailando, saltando, brincando. En el municipio de San Sebastián de la Gomera, ahí se ha puesto en marcha los Sábados Mágicos, una iniciativa que cuenta con espectáculos de magia en vivo para toda la familia. Son unas actividades que tendrán lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre en el centro histórico de la isla. Una campaña para entretener a los más pequeños y al mismo tiempo dinamizar el comercio. Ofrecer ocio bajo el cielo, al aire libre, que es importante, ¿no?, para que la gente tenga algo que hacer de forma gratuita, y de paso dinamizar un poco las calles. A los niños les encanta. Seguramente ahora vamos a dar una vuelta, vamos a visitar unas tiendas, vamos a tomar algo. Me encanta mucho la magia. Puerto de la Cruz en Tenerife despide esta noche la novena edición del FE Festival. Es un evento que se caracteriza por acoger conciertos con estilo que van del indie nacional al pop emergente. León Benavente es de los más esperados de esta noche. Lorenzo de Vera, ¿cuál es el ambiente ahora? Muy bueno, efectivamente hoy sábado se pone broche final a ese festival que comentas y que es tan importante para este municipio. Un evento que por su gran variedad musical no ha dejado indiferente a nadie. Una apuesta real por músicos emergentes y por otros tan consolidados como Sen Serra o Lori Meyers. Festival dirigido a todo el público que ha acogido en torno a 5.000 personas y un ambiente único y singular y que, bueno, pues con actuaciones también muy relevantes hoy de León Benavente o la banda musical Gus. Lo cierto es que estos dos días habrán sabido poco para muchos. Y música en directo también en la isla de La Palma, donde esta noche se esperan varias actuaciones musicales, entre ellas La Oreja de Van Gogh. Con esta música terminamos, ya saben que regresamos en unos minutos con la información deportiva. No lo vi.